este primer capítulo vamos a montar un plotter de dibujo, desde el principio. Inicialmente haremos el código en lenguaje C++, orientado a Arduino. Este microcontrolador, mediante el código adecuado, permitirá establecer el giro del motor a izquierda y derecha, así como también modificar la velocidad. Genéricamente, Arduino es una placa de circuito impreso, que igual que un ordenador tradicional, aunque más reducido como se ve, dispone de un microprocesador, un puerto USB para cargar un programa y una serie de pines que son entradas y salidas y permiten establecer una correspondencia biunívoca con los periféricos para controlar cualquier dispositivo. Aquí vemos los motores que vamos a utilizar de paso a paso, modelo NEMA 17 bipolar, de 4 entradas, que para que funcione correctamente la secuencia de entrada en los terminales ha de ser en un orden establecido, lo que veremos en una tabla, marcados por el fabricante para magnetizar las bobinas dando origen a un flujo magnético giratorio, que según sea dará el sentido de giro. La duración del tiempo entre pasos determinará la velocidad del motor. Este es el esquema de montaje, en el que se aprecian las 4 salidas a motor y 3 pulsadores. El primero es para el cambio de velocidad y los otros 2 para la inversión de giro. Además, dispone del negativo GND. De la numeración de los pines, diremos que todos se han seleccionado del tipo digital. Dicho esto, entraremos en el montaje, que haremos provisionalmente sobre una placa protoboard, colocando 4 LEDs en el lugar de los terminales del motor, para así poder comprobar visualmente si es adecuada la secuencia de códigos generados en el programa que veremos posteriormente. Los pulsadores sirven para invertir el giro del motor, generando un código distinto si el sentido ha de ser a la izquierda o a la derecha. Al pulsar este botón varía la velocidad de parpadeo de los LEDs, con lo que se modificará la velocidad de giro del motor. Antes de entrar de lleno en la elaboración del programa, vamos a ver cómo está constituida su estructura, para luego ir implementando con los distintos códigos. Las librerías son unos ficheros que contienen una serie de instrucciones definidas por el fabricante, o por nosotros, para reducir o simplificar el programa. Definir variables. Al declarar una variable, podremos almacenar datos en ella y utilizarlos más adelante. Configuración de la placa. Sirve para definir qué número de pines vamos a utilizar y si son de formato entrada o salida, digitales, analógicos o de impulsos. Empieza con las instrucciones de inicio, void setup, y las instrucciones siguientes se situarán entre llaves. El void left es el bloque que contiene el comportamiento del código, ejecutándose de forma cíclica y continua. Será aquí donde tendremos que leer las entradas, procesar los datos y escribir las salidas. Por último, las funciones definen bloques de código, que se ejecutan, a diferencia de los bucles loop, únicamente cuando se llama a dicha función. Utilizaremos el editor de vídeo porque se ve mucho mejor que el editor de Arduino. Empecemos. Después del título se incluyen las librerías, pero en este programa concreto no son necesarias, por lo que no las vamos a utilizar. El paso primero al implementar el código del programa será declarar las variables, por lo cual los pines 2, 3, 4 y 5 los dedicaremos para la salida de motor, el 6 para el cambio de velocidad y los pulsadores 12 y 13 como conmutador de giro. Por último, a la variable pausa le asignaremos valor 10. El paso siguiente es el void setup, que es para configurar la numeración de los pines,
es decir, asignar cuáles serán las entradas y salidas. La extensión del input pull-up es para que Arduino intercale automáticamente una resistencia interna de protección que permite pulsar este botón sin riesgo de transitorios. Entramos en el void loop, donde se establece la secuencia repetitiva de condiciones if y else, de lo que pongamos dentro, que en este caso serán tres condiciones, una para establecer la velocidad y las otras dos para el sentido de giro izquierda y derecha del motor, las cuales veremos a continuación. La primera es la velocidad, diremos que va en función del tiempo que dura la pauta que intercalemos entre paso y paso, asignada a una variable. Para ello estableceremos una condición if, de forma que si el botón del pin 6 no está pulsado, el signo doble igual dará un valor bajo a la variable, y en caso contrario, será el else por estar el botón pulsado, y asignará otro valor numérico distinto a la variable. Giro a la derecha. Para la generación del código de cada paso, se establece una nueva condición if, de forma que si el botón 12 no está pulsado, el valor de los pines 2, 3, 4 y 5 será bajo y el motor estará parado. Si está pulsado el botón, se generan una serie de 4 bloques de escritura en los pines 2, 3, 4 y 5, con los valores codificados para cada uno de los 4 pasos, según el código que marca el fabricante. Entre paso y paso se intercala la variable pausa, que según sea su valor, determinará la velocidad a que gire el motor. Las barras dobles inclinadas son operadores para insertar comentarios que el sistema ignora al compilar el programa. Las llaves colocadas entre bloques son operadores que permiten comunicar a Arduino dónde empieza y termina cada instrucción. Giro a la izquierda. Al presionar el botón del pin 13, se establece la condición de if y else. Lo mismo que en el caso anterior, escribiendo igualmente sobre los pines 2, 3, 4 y 5 la codificación que vaya encontrando en cada uno de los 4 bloques a medida de que va avanzando. Cuando termina la última instrucción del último bloque, el control del programa vuelve al principio, para repetir de nuevo la secuencia indefinidamente si no se le dice lo contrario. En la instrucción del I, pausa, se asigna el valor de la variable, para que según se defina al establecer la variable, el motor gire a distinta velocidad. Una vez visto la elaboración del programa, vamos a instalar el motor, pero antes diremos que los pines de salida del Arduino no soportan la intensidad del motor, y seguro que se avería, por lo que instalaremos un circuito intermedio amplificador de intensidad, que vemos a continuación. Este es el circuito, formado por un integrado que tiene 4 entradas, que proceden del Arduino, y 4 salidas que van al motor. Se alimenta de 12 voltios y dispone de un reductor de 5 voltios para la alimentación del propio integrado. Con este interruptor invertiremos el sentido de giro del motor. Y con este otro modificaremos la velocidad de giro.
Para fijar la velocidad, previamente en la variable de pausa, hemos asignado un valor experimental de 5 milisegundos y 15 milisegundos en la otra. Bueno, ya sabéis un poco más de qué va esto. Deseo que os haya gustado. Hasta otra. Ah, si queréis ver la segunda parte, trata de la construcción de la mecánica del plotter.